Bueno, espero lo primero que paséis un feliz domingo, que todo salga de lujo. Y estaba aquí arreglando los bichos y ha llegado Doña Tecla y su mamá. Doña Tecla, que espero esta mañana a las 7:30. Me la encuentro andando por el carril y se ha levantado, ha ido y como estaba su madre durmiendo, pues ha dejado una nota escrita: mamá, me voy con el pencho. Con el pencho. Y ha cogido su llave y me la encuentro andando. Yo iba con los perros entrenando en el cochecillo y digo, si aquella aparece la mamá, si aquella aparece la mamá. Y ha llegado allí para venirse conmigo, para no dejarme mucho tiempo solo. Mamá. Pero ha dejado una nota escrita que, mamá, me voy con el pecho. Despertarla no la ha despertado, no. Pero... ¿Por qué no me ha despertado? No. ¿Eh? Hostia, que mira. Y ahora hemos venido aquí a arreglar los bichos. Y ya vos habéis venido para conmigo. Ya, ya, toda la mañana conmigo. Le echamos lo vamos, ayuda. ¿Y que va de peinar? Pero pues solo no mirarla porque no. Esta mañana no se da tiempo a peinarse. Vamos a echarle a este el trozo. Le echa este trozo. Este vamos a echar ese trozo. Ahí. Entonces, le vamos a meter dos trozos, ¿vale? Porque. Vamos a echar ese y este. Y yo, ahí va. Venga, yo voy cerrando. Ahí, mira, dráselo, ¿no? Allí al principio. Sí, es muy grande. Hola, hola. Esto a la muñeca se va muy completo. Yo la muñeca. Madre mía, está chiflado. No diga. Cuidado, no, a que une esa mano. Verán los chicos. Pero los chicos van a comer. Mira los chicos. Es que no comen. Mira cómo ha molido la carne. Ahí va, ya llegó. Fíjate que tiene los ojillos cerrados todavía, ¿eh? Muñeca. Mira, muñeca. Es muy bonita, ¿eh? ¡Uy! Ahí divertido. Viene. Quiero decir. Este le he echado dos trozos ahí, porque como ella se pasa para este lado. ¿Aquí? Ahí. ¡Uy! Ya se ha salido. Ven aquí, ven. Se ha salido. Ahí, Tony. Vamos con los machos. Hoy. Este primero me da por trocheco. Estos que llamaba que saltan para arriba. Estos son muy vivos. ¿Le he hecho yo esto? Vale. ¿Eh? Yo le he hecho al nene y al animal. Madre mía. Qué grande ese. Ve. El que me deja impresionar de grande, si ves. Yo sé que te gusta, tío, ese sí, es verdad. Son muy vivos. Es muy bonito también. Uf, qué grande, madre mía, pinche.
Se nota los machos de la hembra, ¿eh? Ya. Al final le vamos a echar un trozo de cuello, que esta fina quiere cuello. ¿Sí? Sí. Le gusta este. Vale. Está poniendo, ten cuidado. Vale. Cuidado. Oye. Estos son los que bailan, ¿no? ¿Que sí? Estos son los bailongos. Se le lleva a su rincón. Escúchalo, chiquitillo. Vamos para allá. Tenemos hambre. Vamos para allá. ¿Cómo llegan? Sí. Vale, aquí ya puedes hacer la más. ¿Eh? Mira, no, esta bichita me gusta a mí también. Otti, aquella. ¡Qué bonito! Muy chiquita. Una perla, ¿no? Sí, qué viva son. Pecho, ¿cómo se llama ese color de la urona que me gusta a mí? Eso es canela. Canela. ¿Por qué no la canela llamo? O champán. Esto no saben para dónde correr. Sí, ah, para la puerta, ¿no? Asúmate y lo ve. Ay, perdón. Voy. Los más grandes de este son ellos, ¿no? Nene. Pasa de mi tatán. Mira, mira. Madre. El nene mira, mira, mira acá. El trozo, ¿no? El nene a este y la nena aquella. ¿La o al revés? Sí, no sé, los más grandes. No, este es el nene, ¿no? Este oscurito y la nena aquella que está de culo ahora. Hola. Ay. El nene es el que está mordiendo ese, ¿no? Este de aquí. ¿Ya? El que más está grande. Detrás del blanco. Sí. ¿No? Y la nena, aquella que está ahora subida allí de pelea con la otra. Qué mala. Mira, ya se la ha cogido otra nena. Y el nene es el que está comiendo en su cuerpo solo. Sí. Oye. El nene es más oscurito que la nena. Sí. Vamos, corazón. Chicos, cerramos. Vale. Mira qué airazo, ¿eh?
Madre, cierra un poco porque la visto, ¿no? Te ríes, ¿no? ¿Qué? ¿Qué lo inventan la abuela? Esta no lo inventan la abuela. A ver. ¿Qué tal? Ay, no. Ay, no aprietas, que me hace daño. Está fuerte. Está fuerte. Está fuerte, fuerte. La toalla. Ya tenemos, ahora sí que tenemos todos los animales arreglados. Ya os digo, esta mañana a las 7 se vino conmigo. Bueno, me la encontré por ahí por el camino y ya claro, pues ya se montó en el cochecillo y así va. Para donde yo paso que yo doy yo, paso que da ahí. Y a todos me quiere ayudar. De cuando en cuando se le ocurren cosas que es peligrosa. ¿Qué? Pues cuéntalo allá, ¿eh? Sí, y enseñamos cómo tiene los dedos. Mira el campero, cómo tiene los dedos, todo lleno de sellado. Mira el campero allá, y aquí, mira aquí. Ahí. Allá el campero se le perdieron se fue con las dos cachorrillas, con las dos perras de las podencas, y se le perdieron. Y vino llorando que las perras se las habían perdido. Pero después de hartarse de buscarlas, que hasta le vinieron los zapatos. Y vino con todos los pies sellados de buscar las perras, y las perras no aparecían. Y nada, salió su madre por un sitio buscando a las perras, yo por otro sitio buscando a los perros. Y cuando yo digo, si es que tan chica no se puede ir muy lejos de aquí de la casa, ¿dónde diréis que han perros que se habían ido a las duendas? Pues se habían venido para la casa y se habían acostado. Y ella buscándolas por todos sitios y no la encontraba. Y venía llorando, pero llorando. Y sudando. Con los pies. Pero eso me ha pasado. Ay, no. Y ella pues también le pasará. Mi gente, siempre para arriba. Queremos. Ahí está. Venga, vámonos. Vamos.